Se hace un silencio. Después de todo, este es el partido decisivo de la Liga del Dragón. Entre los 11 ganadores y el equipo juvenil, crece la expectativa y el estadio está lleno a reventar. Pero... ¿qué está haciendo ahora, señor Domo? Oh, no, no, no quiero golpearlo, no quiero golpearlo. ¡Hola! ¡Inicia el equipo juvenil! Y el equipo juvenil gana el sorteo y comienza el partido. Y ambos equipos están ocupando sus posiciones. ¿Cuál de los dos le sonreirá el triunfo esta mañana? Vemos en primer lugar a Kat, que va driblando a toda velocidad. ¡Oh, vaya! Es Pantera Kat, aunque intenta quitarle el balón. Pero Kat logra esquivarlo saltando y hace un pase para Arashi. Arashi corre a toda velocidad y lo recibe. ¡Muy buen pase, Kat! ¿Ah? ¡Qué buena jugada! Pero Vago intercepta. El balón cae sin dueño. Ahí está la jugada especial de Vago. Va driblando en el aire. ¡No podrán detenerme! Y ahora León sale a toda velocidad. Va como rayo y se perfila directamente hacia la portería del equipo juvenil. ¡Qué velocidad! No dejen que León lo reciba. Y lo hace anotar al gol. Muy bien, capitán, así se hace. Oye, León. Jamás dejaremos que recibas ese balón. Ahora sí, será su. ¡Dipro, Nestumín! ¿Pero qué? ¡Qué buena estrategia! Los ganadores juveniles están acercando prácticamente al señor León. Nadie puede enviarle un pase porque podría recibirlo. ¡Es increíble! Estos jóvenes han mejorado mucho. ¿Qué piensa usted, señor Domo? Deliciosa. Mi manzana es deliciosa. ¿Quiere una? Nadie puede quitar el balón a Bastel, menos un chiquillo. ¡Tecodonte, qué bien! Tecodonte ya no parece tener miedo al enemigo. ¡Así se hace, Tecodonte! ¡Así se juega! ¡Muy bien! Parece que creció sin darse cuenta. De muchachos, y Tokio logra quitársela. Kat la recibe y empieza a correr. ¡Qué forma de jugar! ¡Estoy sorprendido! ¡Es el contraataque de los jugadores juveniles! ¿Cuál de los dos equipos logrará anotar el primer gol? ¡Adelante, sigue Tuca! ¡Sí que sí! ¡Aprovechen la oportunidad! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Vamos a detenerlo! Sí. ¡Y ahí van! Tokio y Kat realizan un pase estupendo y lo hacen a tal velocidad que el balón casi no se puede ver. Los 11 ganadores no saben qué hacer al respecto. Siguen, se acercan a la portería del enemigo, pero cuidado, que la defensa de los 11 ganadores es como una muralla infranqueable. ¡Vamos! ¡Sí! Casi Tokio salta muy alto, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el balón? ¡Desapareció! Y Juanyu y Don se quedaron con el balón. Y se aproximan a la portería. ¿Acaso intentarán anotar? No podrán. No creo que ellos puedan anotar a los 11. ¡Esperen! Tal vez sepan alguna jugada especial. ¡Vamos! ¡Yo la recibo!
que pueda lograrlo. ¡Les voy a dar unas lecciones! ¡Ay! ¡Es increíble! ¡Excelente! El balón se dirige como bala hacia la portería. ¡Se trata de un zambombazo! Y el portero Toriquera no parece darse por enterado. ¿Qué le pasa? ¿No piensa detener el balón? Detiene el balón con un solo dedo. ¡Qué super portero! Toriquera despeja de mano. Es un lanzamiento que parece sacar fuego de la velocidad que lleva. Mientras León espera al otro lado del campo, pero aún está rodeado por los jugadores juveniles. Es inútil, no dejaremos que la reciba. ¡No podrá recibir el balón! ¿Pero qué es lo que pasa? Parece que León se ha elevado y se aproxima a recibir el balón. ¡Qué increíble! Ahora se aproxima a la portería. El balón y se prepara para su super disparo. ¿El portero Torosa detendrá ese cañonazo? Ahora sí, no creo que Torosa pueda detenerlo. Sí, Tokio debe planear una nueva estrategia para marcar a León. ¡Tokio, ahora o nunca! ¡Sí, hasta adelante! ¡Muy bien! El equipo juvenil no parece darse por vencido y vemos a Tokio y a Kaz que corren hacia su portería. ¿Tendrán pensado hacer algo? Van a gran velocidad y se colocan entre León y la portería. ¡Uno! Una batalla igual en el aire. Tokio y Kaz han logrado detener a León, el campeón de los 11 ganadores. ¡Ah! Finalmente León pierde el equilibrio y cae junto con Tokio y Kaz. Increíble, se enfrentaron a León como a su igual. Hasta podrían ganar. No estén tan seguros. León aún no ha demostrado toda su fuerza, pero Tokio y los demás lo han hecho enfadar, sin duda. ¿Qué? ¿Por qué se está riendo, León? Oiga, ¿de qué se ríe? Después de todo, logramos evitar que lanzara su poderoso disparo, ¿verdad? ¿Qué le causó tanta gracia? Díganos. Tokio cae en el suelo sin una razón aparente. ¡Mis piernas! ¡Siento dormidas mis piernas! ¡Qué extraño! León está como si nada, mientras que nosotros... Aún no conocen la verdadera fortaleza de León. Esto fue una prueba. ¿Cómo puede ser? Oye, Amon, ¿quieres decir que el león está jugando por debajo de su capacidad? Sí. En una escala de 1 a 10, digamos que está usando un 5 o 6 de su fuerza. Tokio y Kaz lograron evitar que disparara con toda su fuerza. En cambio, León aún tiene mucho más que dar. No sé qué pueda pasar cuando León ataque con todas sus fuerzas. Hace falta mucho más que esos dos muchachos para detener a un jugador de esa naturaleza. Entonces León podría... Pienso que no quiere lastimar a Torosa o a los demás jugadores con su fuerza y por eso no está usando su máxima capacidad. Pero no hay que confiarse. León puede decidir cambiar de actitud en cualquier momento. ¡León! ¡Cuidado! ¡Van a
disparar! ¡Oh! ¡Ah! Pero Pantera no se da por vencido e intercepta el disparo. ¿Qué acaso piensa pasarla a León? ¡No permitan que León reciba el balón! ¡Vamos a rodear a León! ¡Hey! ¡León! ¡Y decide enviar el pase a León que lo espera! ¡Deprisa, Cass! ¡Vamos de nuevo! ¡Sí que sí! Torosa lograron parar ese inevitable balón que iba para gol. ¡Qué disparo tan tremendo! Con esos cañonazos, ¿cómo vamos a poder defendernos? ¡Qué gran partido estamos viviendo! La defensa y el ataque es único. Como saben, es la final entre los 11 ganadores y el equipo juvenil. No se sabe qué pueda resultar en este partido. La gente está sorprendida. Y parece que enmudecieron de la sorpresa. Igual que el señor Domo, ¿verdad, señor Domo? Bueno. Otra vez. ¡Qué sorpresa! León tiene de nuevo el balón en su poder. El equipo juvenil se ve de nuevo en problemas. ¿Podrán detener la nueva jugada de León? Lo detendré cuantas veces lo intente. No podrá anotar un solo gol. ¡De acuerdo, vamos! Pero dime, ¿cuántas veces tenemos que cambiar de táctica? Ahora actuaremos más rápido. Esto lo tomará por sorpresa. Muy bien, compañero. Sin precedente en el fútbol. El balón se partió y una de las partes cayó adentro. No importa, el balón cayó adentro, así que anotamos un gol. ¿Qué no ves que Torosa tiene la otra mitad en las manos? ¿Qué situación tan difícil? Nadie puede ponerse de acuerdo, no sabemos qué vayan a decidir. Es medio gol. Es medio gol. Señor Domo, ¿qué sabe usted? ¿Ni siquiera conoce las reglas del fútbol? ¿Cierto? ¡El árbitro! ¡Él decidirá! ¡Déjalo! El gol no es válido. Desde el momento en que se rompió el balón, el juego se había detenido. Continúa el partido. Los jóvenes ganadores tienen el balón. Y se disponen a atacar con furia. ¡Hasta ahora lo hemos hecho bien! ¡No debemos perder! ¡Hay que aprovechar esta oportunidad de anotar! El equipo juvenil ataca con fuerza. Ya casi están sobre la portería de los 11 ganadores. ¡Cas, dispara tú! ¡Sí que sí! ¡Será un golazo! ¡Logra burlar la defensa! ¡No, Tokio! ¡No lo hagas! ¿Cómo que no? ¿Ahora qué te pasa? ¡Ah! Y Cass la recibe y se prepara para disparar. ¡Y ahora! ¡Hacia donde las arañas pegan su dedo!
10.000 pedazos hacia la portería. Ni con traje de arlequín te tendrás esto. ¿Qué hará el portero Toriquera ante esto? Muchachos, han anotado un gol, gol. ¿Qué está pasando? ¿Qué se creen? ¿Ahora de qué se ríen? ¿Qué sucedió? Por todos los flecos ausentes y caídos. ¿Acaso no valió el gol? ¿No lo van a dar por bueno? Díganme, ¿por qué se ríen? Por favor, díganme. ¿Y ahora qué fue lo que pasó? Todo el mundo se ha quedado mudo de asombro. El juez de línea levanta el banderín. ¿Qué querrá decir con eso? ¡Oiga! ¿Por qué levantó esa bandera? ¡Tranquilo! Si no valió el gol que anotó, ¡castígalo ya! ¡Ya basta! ¿Eh? ¿Acaso no te has dado cuenta o no conoces las reglas? El jugador del equipo juvenil estaba en fuera de lugar. ¿Fuera de lugar? ¿Fuera de lugar? ¿Qué es fuera de lugar? Y yo creí que ya habían anotado un gol. Así que fuera de lugar, ¿eh? Amón, dime qué significa fuera de lugar. Bueno, en este caso, Tokio le pasó la pelota acá dentro del área enemiga y no hay ningún jugador del otro equipo entre casa y la portería. Así que cuando no hay un jugador del enemigo y cuando el otro recibe la pelota, es una falta que se llama fuera de lugar. Los 11 lo hicieron a propósito para desanimarlos. Es importante conocer bien las reglas del fútbol, ¿verdad? Sí, sí, si quieres yo te puedo enseñar todas las reglas y me das un besito. ¿Qué dices? Uno solo y aprenderás cuanto quieras. ¿Cuándo vas a entender que no? ¿Qué testarudo es? Por poco. Pues sí, no pensé en el fuera de lugar. Pero notaron que el portero no respondió al disparo. No pudo detenerlo. Hay que intentarlo de nuevo. Sí, ya lo creo. Los 11 ganadores no son algo imposible. Cuídense mucho, 11 ganadores. De aquí en adelante vamos a dar la gran pelea. ¡Sí! Así me gusta. No dejen que disminuya para nada su ánimo. Eso es importante. Y los ganadores juveniles se ven muy animados y corren rumbo a la portería de los 11 ganadores. ¡Ah! Y hace un pase a Tecolote. Cass también corre hacia la portería. ¡Cass, por favor, anota! ¡Sí! Cass está muy cerca de la portería y la defensa de los 11 ganadores trata de detenerlo. Cass tiene la oportunidad de disparar, pero ¿qué pasa con los 11 ganadores? ¿Y yo qué sé? Señor Domo, ¿acaso no es comentarista? Pues comente algo. ¿Qué quiere que les comente algo de mí? Y Cass tiene una oportunidad para irse al frente. ¡Dispara! ¡Y Cass dispara! ¡Ahora sí los atrapamos! ¡Tomen esto! Tecolonte no envía el pase a Cass. Entonces, ¿quién va a recibir? ¡Qué bien! ¿Qué hacer el señuelo? El verdadero receptor del pase resultó ser Tokio, señores. Y es él quien lanza un buen cañonazo contra la portería. ¿Podrá Toriquera detener este meteoro? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡No, no, no, no! ¡Otra vez!
¡El juez de línea está levantando la bandera! Tal vez... ¿La bandera? ¿Qué? ¿De nuevo? ¡El gol no tiene validez! ¡De nuevo estaba fuera de lugar! Puedo asegurar que es a propósito. ¿Podría ser posible que esto de dejarlos en fuera de lugar fuera una estrategia de los 11 ganadores? Así parece. Señor Domo, si no tiene nada interesante que comentar, mejor váyase. Todo es una trampa. He engañado a Tokio con una táctica tan simple. Tokio. Y al parecer los jóvenes ganadores no se dan por vencidos. Kat, debemos cuidarnos de no volver a quedar en fuera del lugar. Bien, así que se burlaron de mí. Pues ahora anotaré el primer gol. Y ahora Tokio y Kat se dirigen hacia la portería de los 11 a una velocidad vertiginosa. ¿Su disparo de bala de nuevo? Interesante. No podrán engañarme otra vez. No caeré fuera de lugar. Lanzaré mi disparo de bala. Anotaré, 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 anotaré. Y esta vez Cas no ha caído en la trampa, así que dispara antes de cruzar la línea de la defensa y parece que intentará su disparo de bala una vez. ¡Y aquí va! ¡Hacia donde la araña! ¡Desde el sonido! ¿Podrá el portero Toriquera detener ese balón? Vaya, Toriquera se ve demasiado tranquilo. A ver si puedes detener este disparo. Yo me haré cargo enseguida. Pero, ¿cuál de todos es el balón? ¿Cómo saber cuál detener? Ahora ya sé cuál es. ¡Increíble! Logró detener el disparo de bala de Cas. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¿Qué? Mi disparo de bala dirigido hacia donde las arañas tejen su nido. ¡No! ¡No! ¡Ay, dolor! Gracias a la velocidad de Patera, pudo recorrer todas las imágenes falsas hasta llegar al balón verdadero, permitiendo que Toriquera supiera cuál tenía que detener. ¡Qué desgracia! Ese disparo significa días de sufrimiento. Lo siento. Toriquera lanza un verdadero cañonazo como es su costumbre. ¡Qué balón! ¡No puede ser! El balón viaja a una velocidad vertiginosa. ¡Qué fuerza! No puede ser. ¿Cómo se descuidaron así? ¡Deténganla! Tengo que detenerlo. Mientras más lejos, mejor. ¡Allá voy! Torosa se lanza para detener ese balón. Y Torosa lo detiene justo a tiempo. ¡Torosa, muy bien! ¡Nos salvó! Y así finaliza la primera mitad. La verdad ha sido un partido que nos ha tenido a todos electrizados. Bien, han jugado al nivel de los 11 ganadores. ¡Es cierto! Bueno, muchachos, lo han hecho muy bien. ¡Salvaste la portería! ¡Hemos jugado al nivel! ¡De los 11! No, yo no sabía eso. Cierto. Nosotros estamos total y absolutamente agotados, mientras que ellos se ven completamente relajados. Ya de por sí es difícil contener a todos esos jugadores, y por si fuera poco, León. Es verdad.
Para evitar que dispararan, nos esforzamos al máximo. No sé qué vamos a hacer. ¡Inician el partido! ¡Vamos, muchachos! Tokio se va reintentando quitarle el balón. Y esta vez no pudo. ¡Patera se teleportó! Esperemos que los jóvenes ganadores no pierdan el ánimo que han demostrado hasta ahora. ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero, señor Domo, también se teleportó? Oh, no, solamente está aquí descansando. Bueno. Ahora me las pagarás por haber detenido mi disparo. ¿Qué? No dejaré que continúes por haber arruinado mi jugada. La magia barata no sirve para nada. Ni siquiera podrás alcanzarme. ¡Cielos! ¡Se está teleportando! ¡Ahí va! ¡Ay! ¿Cómo fue que te enteraste? ¡Uy, uy, uy! Como dicen por ahí, la magia barata no sirve para nada. ¡Muy bien, Cas! Intercepta el balón que está en el aire. La portería de Torosa. Y ahí hay varios de sus compañeros que lo esperan para apoyarlo. Y van contra el equipo juvenil. Ahora vemos tres sombras que se colocan justo enfrente a los jugadores de los 11 ganadores. Pero si son... Si nosotros tres atacamos juntos... No perderemos. Muy bien. Iguayo y Don forman un círculo en torno a Bado, que no sabe qué hacer para liberarse. Vaya, no está mal. ¡Así se hace, Iguanidón! Y ahora es Caton quien intercepta el balón con gran velocidad. ¡Capitán! ¡Ya estoy listo! Sí, señores. Y en una acción muy bien planeada de los jugadores juveniles, Tokio y Kaz van a marcar a León cuando ese se aproxima a la portería de Torosa. Y ahora el balón va hacia la portería del equipo juvenil. León la ve, pero no puede hacer nada porque está marcado por Tokio y Kaz. Y es Buster quien se apresura para ganar ese balón. Se lanza para proteger su portería. ¿Podrá detener ese cañonazo? Y lo hace. Torosa lanza el balón fuera de la cancha. ¡Muy bien, Torosa! ¡Que viene su portería! Sí, pero aún no canten victoria. Aquí viene el tiro de esquina. Y es Buster de los 11 ganadores quien va a cobrar ese tiro de esquina. León, no quiero que toque el balón. Claro, no debemos perderlo de vista. Buster dispara con fuerza y el balón está sobre la portería. Y el balón dio un giro, parece que era una jugada engañosa. Y ahí está, es Patera que aparece y desaparece teleportándose. ¡Montamos! Y Patera dispara desde el aire. Y se trata de su famoso Super Patera. Es un balón que viaja con gran fuerza. ¡Podrá el portero Torosa detenerla! ¡Y esta vez se le escapa el balón! ¡Oh, no! ¿Ah? Ahora sí, no hay nadie que pueda detener este balón. ¡Es un gol seguro! ¡Ah!
detuvo el balón con la cabeza. ¡Ay, creo que está herido! Tokio deberá hacer algo y pronto. Es difícil para Tokio ir al ataque ahora. Si Helicas no cuidan al león, no hay nadie más que pueda detenerlo. Y es Kato quien se aproxima ahora, y Zerazu aún no puede levantarse. No debiste hacerlo, Zerazu. El defender la portería es mi responsabilidad. Una y otra vez Torosa ha logrado evitar que le anoten gol. De nuevo, es León que se eleva por los aires. Tokio y Kaz no se apartan de él, pero León logra alcanzar el balón. Y ahora está listo para enviar uno de sus... No lo logra. Tokio y Kaz pudieron bloquear su disparo. Logra pasar, pero no con la misma fuerza que tenía antes. Sin embargo, lleva una velocidad impresionante. Y se perfila hacia la portería amenazando a Torosa. ¡Y logran detenerlo! Cinco integrantes de los jóvenes lograron detener ese esférico. ¿Qué dices ahora, León? Creo que lo logramos. Sí, pero fue demasiado doloroso. Logramos detenerla. Tienes que anotar un gol. No podremos resistir mucho. ¡A tu disparo de Tokio! ¡Anda, Tokio! ¡Tu disparo especial! ¡Por favor! ¡Tokio, hazlo! ¡Tokio! 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 ¡Lo haré! ¡Voy a anotar un gol ahora mismo! ¡Vas a ver de qué soy capaz! ¡Que tenga suerte, Tokio! Torosa lanza el balón con gran fuerza y Tokio va corriendo a alcanzarlo. La portería está muy lejos, pero aún así va a intentarlo. ¡Disparo de Tokio! ¡Este sí es el verdadero zambombazo de Tokio! ¡Aquí va! Los jugadores de los 11 ganadores ni siquiera pueden tocarlo. Apenas se coloca la para ayudar. Pero esta vez no creo que lo logren. Toriquera y Patera no podrán detenerlo. Y ahora León se coloca frente a la portería. A ver, vamos a ver si eres capaz de detener ese disparo, León. Tener el zambombazo de Tokio, esto es único. ¿Cómo? Mi disparo de Tokio ha fallado. ¿Cómo puede ser posible? ¡Qué desgracia! ¿Ahora qué haré? ¡Es inaudito! ¡Zambombazo de Tokio! ¡El jugador de los ganadores juveniles ha sido derrotado! ¡León resultó más poderoso! ¡Qué jugador tan extraordinario! ¡Es fenomenal! Detuvo el de Tokio. ¡Ese león es único! ¡León! Y ahora comprendemos por qué los 11 ganadores llevan años obteniendo el título de campeones del torneo. Y con León al frente será difícil defenderse. ¡Tokio! 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 ¿Qué pasa con el equipo juvenil?
¿Piensa darse por vencido? León, nosotros podemos vencerlos fácilmente. Ahora vas a ver. Equipo, vamos a demostrar de qué son capaces los del equipo juvenil. ¡Esta vez la técnica! ¡No surtió efecto! ¿Dónde está? ¡Ayuden a proteger la portería! ¿En dónde diablos está ese pajarraco? ¡No puedo verlo! De nuevo sus movimientos, pero no desaparece. ¿Cómo? ¿Juegas bien? Eso es, Tecodonte. Oh, wow. No se burlen de mí, León. Anótales un gol, ¿quieres? Thank you.
¡Esto es increíble! El tiempo se agotó y el marcador continúa 0-0, pero como saben, en una final de torneo de la Liga del Dragón, tiene que haber por fuerza un ganador. Así que se decidirá por muerte súbita. Ahora sí, jóvenes, esta vez prepárense para perder. León. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué ponen esa cara? Todavía no nos ha podido vencer el otro equipo, muchachos. Pero el disparo de Tokio y el de Cass ya no sirven. ¿Cómo vamos a anotarles a los 11 ganadores? No sé qué vamos a hacer. Ellos son muy fuertes. Oye, Cass, ¿también tú? ¿Ah? ¿No notan que algo ha cambiado en ustedes después de haberse enfrentado a León? ¿Qué? Yo lo puedo ver. Están a la altura de la Liga del Dragón. ¿Sabían eso? Es necesario que ustedes lo descubran y en esta parte del partido lo verán. ¿Por qué no nos dice algo más, entrenador? Es su última oportunidad. No pierdan tiempo. ¡A muerte súbita! Comienza el tiempo extra, donde se decidirá por muerte súbita. O sea, el primero en anotar un gol será el ganador. Así que todos deben dar su mejor esfuerzo. ¡Adelante, muchachos! ¿Qué? Señor Domo, ¿usted entiende lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué ocurre? León, ¿acaso has perdido la razón? ¿Por qué te colocan ese mote? ¿Ahora qué pasa? León se ha colocado enfrente de todos. ¡Esta es una verdadera sorpresa! León ha decidido cambiar la formación del equipo. Lo que ven es la formación en B de los 11 ganadores. Hacía mucho tiempo que no adoptaban esa posición. ¿Y eso para qué es? Ya los había visto adoptar esa formación hace 3 años. León se coloca al frente del ataque y conduce a todo su equipo para atacar al enemigo. En este momento los 11 ganadores ya están decididos. ¿Sabes que solo adoptan esa formación? Cuando están verdaderamente desesperados. Princesa Wina, creo que los 11 ganadores van a ganar el partido. Me importa muy poco que adopten la formación que quieran. Vamos, Tecodonte, necesitamos una estrategia para enfrentarlos. ¿Mm? Y tú no te atrevas a reírte, León. Hemos resistido hasta este momento del partido. Verás que no podrás vencernos tan fácilmente porque hemos demostrado ser buenos. Claro, Tokio, tienes razón. Además, ahora ya no somos los mismos de antes. En la Liga del Dragón hemos enfrentado muchos equipos. No hubo ningún enemigo tan fácil de derrotar. Siempre sucede algo cuando damos nuestro mejor esfuerzo. Además, si han adoptado esa formación, es porque se encuentran muy desesperados. Sí, siento que nos habíamos subestimado. Pues sí, pero aún nos queda mucho por hacer. Oigan, deben recordar algo. Es muerte súbita. El primero en anotar gana el partido. ¡Bien! ¡Tokio, es nuestra última oportunidad! ¡Demos lo mejor de nosotros! ¡Vamos a atacar con todo! Así se habla, compañeros. Y tratándose de un encuentro a muerte súbita, todos deben ir al ataque con todo lo que tienen. Los 11 ganadores y el equipo juvenil iniciarán su última batalla. Es el final del torneo de la Liga del Dragón e inicia el tiempo extra con muerte súbita. Claro, pretenden quitarles el balón con esa formación, luego regresarán a la forma en B. Es una táctica de juego. ¡Tokio! ¡Tokio! ¡Vamos a separarnos y a ver qué pasa! ¡Mía! ¡Mía!
mundo anda contigo. ¡Ahí vienen! Si se me acercan demasiado, no respondo. Vamos a quitarles el balón con una formación B. ¡Ahí vienen con una formación en B! ¡Última batalla! ¡Yo les prometo poner todo de mi parte! Bien hecho, Torosa. Ya conocen mi fuerza. Tokio, dispara de nuevo. Es la única forma de anotar un gol. Debemos pasarlo a Tokio. A toda costa. Él va a anotar. Claro que lo hará. Debemos enviar el pase ahora. Y debemos apoyarlo mentalmente. ¡Allá va! ¡Como donna contigo! ¡Cielos! ¡Ya empezó! ¡Aquí voy! ¡Venga! Anda, Tokio, demuestra tu verdadero poder. A ver si en verdad eres quien dicen. Siento el apoyo de todo el equipo. Seguro que voy a poder anotar. ¡Disparo de Tokio! ¡Disparo de Tokio! No, no es el mismo. Miren, ese dragón es mucho más poderoso. ¿Cómo es posible eso? La victoria es para el equipo juvenil por 1-0. ¡Felicidades al equipo juvenil! Tokio ha lanzado un superbombazo mejorado que resultó imposible de parar para el poderoso Torikera. Y los ganadores juveniles son nuevos campeones de la Liga del Dragón. ¡Esto es sensacional! ¡Son los nuevos campeones! ¡Qué hermoso! ¡Tokio! ¡Tokio! ¡Lo lograste, Tokio!
Hawks. ¡Muchachos, lo logramos! ¡Derrotamos a los 11 ganadores! ¡Ganamos! Todo te lo debemos a ti, Tokio. ¡Eres un jugador excepcional! Oye, no digas eso. Todo el equipo lo logró. ¡Tokio, hasta te sonrojaste! ¡Estuviste fantástico, Tokio! ¡Todos ganamos el torneo! ¡Sí! Tokio nos dio valor y fueron los contrarios los que jugaron desesperadamente. ¡Eres muy especial! ¡No, cálmate! ¡Vamos a lanzarlo! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Felicidades, Tokio! ¡Muchacho! ¡Qué maravillosa experiencia! ¡Qué bueno, ¿verdad? Pero sobre todo Ginter me dijo que me dieras un beso. ¡Mi dicha completa! Tokio, veo que todos han madurado. Esa jugada me demostró tu verdadero poder y eso es realmente lo que nos interesaba. Ahora entiendo, entrenador. Cuando hay problemas es cuando más debe uno esforzarse y dar lo mejor de uno mismo.